Luego de la actualización de la cifra de decesos presentada por el Ejecutivo, que evidenció que más de 180.000 personas habrían fallecido por el COVID-19 en el país, se reconoció que la primera víctima por el virus no fue aquella reportada por el Ministerio de Salud el 19 de marzo del 2020, ya que el número uno de la actualizada lista es un fallecido en el distrito de Zapozoa. Se trataría de un hombre de 63 años procedente de la provincia de Huallaga, en San Martín, quien falleció en un establecimiento de salud en la región el 3 de marzo del 2020 y no se le realizó la necropsia, ya que el médico había señalado que la causa era el COVID-19. Además, el certificado de defunción registrado en el Sistema Informático Nacional de Defunciones corrobora la información, en donde se le asignó el código U07.1, utilizado como estándar internacional para identificar a las personas fallecidas confirmadas por la pandemia. Asimismo, la ficha indica que el coronavirus le produjo una neumonía que terminó en un mortal síndrome de dificultad respiratoria. Cabe señalar que a través de esta información se ha revelado un total de 20 muertos por la pandemia del 3 al 18 de marzo, es decir, en fechas anteriores al primer muerto oficializado por el MINSA en el gobierno del exmandatario Martín Vizcarra. Por otro lado, el decano nacional del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacio Celi, manifestó que la víctima de Zapozoa tuvo que haberse infectado 2 o 3 semanas antes y que se puede deducir que el virus habría circulado en el Perú desde febrero del 2020.